Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues la cápsula que vas a ver a continuación se trata acerca de una pequeña plática que tuvimos con el director general de normas, Alfredo Guati, y su equipo. Así que si quieres saber cómo viene el panorama de las normas oficiales y cómo está actualmente, no te lo pierdas. En un instante, comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Lorena Canto. Como ya sabes, soy consultora de CJA y en esta ocasión te voy a hablar acerca de una pequeña conferencia que tuvimos con todo el equipo de Dirección General de Normas acerca de cómo está la situación de las normas, cuál es la proyección que quieren para las normas, así como las posibles soluciones que están dando conforme pasa el tiempo y por supuesto conforme salen todos los problemas. El día de hoy justamente estuve en una conferencia que da el director general de normas, Alfredo Guati, el cual nos indica, bueno, pues claro, ¿no? Por supuesto, para qué son las normas, como ya todos sabemos, y que se está apegando a todo lo que nos indica la ley para poder cumplir con esta normatividad. Se enfoca, por supuesto, como ya sabemos desde junio, en las normas de calidad y seguridad y nos indica que, bueno, pues los escritos pidiendo exención de normas, bueno, pues están al por mayor. La autoridad nos daba un plazo de respuesta de 20 días hábiles, nos indican que les está llevando más tiempo. Llegan a resolver hasta en un mes y medio, entonces por si tú estás en este caso en el cual ya iniciaste un proceso con economía para solicitar la exención porque tu mercancía no es susceptible a certificarse individualmente y todavía no te resuelven, bueno, pues tienes que armarte de paciencia porque al parecer está muy solicitado este trámite y bueno, pues les está tomando más tiempo del que ellos consideran. Básicamente la plática o en la plática ellos nos comentan que hay como varios supuestos. El primero de ellos es en un futuro no tan lejano van a hacer una modificación a la ley para que podamos tener asentados las excepciones para cada norma, qué norma aplica para qué mercancía y por supuesto con las definiciones exactas. Es decir, por ejemplo, uso industrial, uso doméstico, todas esas que son las normas, ¿no? Nos indican únicamente si son para uso doméstico, únicamente por si son de uso industrial. Bueno, pues para doméstico y para industrial va a tener realmente cuál va a ser la definición para poder aplicar una norma oficial mexicana. Entonces, bueno, pues se van a empezar a quitar estas lagunas que se tienen en la ley. Bueno, esa es una de las situaciones que abordaron el día de hoy, así como qué está pasando con todo el mundo de las normas oficiales que se tienen que certificar. Como bien sabes, hay algunas como para IMEX, como para PROSEC, que todavía no están muy bien definidas. IMEX me refiero a cuando pasan del régimen IMEX a hacerlo definitivo, ¿no? Y ya la mercancía no existe. Bueno, pues Dirección General de Normas nos dice que está estudiando todo esto, que lo está haciendo con la mayor celeridad que se puede. ¿Por qué? Pues justamente porque entiende que pues esto es costoso y que se tiene que dar una solución rápida. Nos indica que conforme ellos van recibiendo escritos, peticiones, observaciones, etcétera, lo que hacen es, de todo el mundo que reciben, de todo el mundo de los comentarios que ellos tienen, van seccionando por normas. Es decir, si tenemos un decir, la norma 003 en 400 escritos, bueno, vamos a ver qué está pasando con esa norma. Ok, la problemática es la misma, entonces ellos empiezan a dar solución con boletines.
Y con base en esto, los importadores van a poder aclarar todas las dudas sin necesidad de que tengan una respuesta, sin que cada importador tenga una respuesta. No es como, ok, esto es en lo general, en lo que yo te respondo tu solicitud. O si ni siquiera hiciste este trámite, bueno, pues ahí está la respuesta sin que hayas hecho el trámite. Eso es lo que nos indica. Ahora bien, ellos nos dicen que están estudiando la posibilidad de que para mercancías que se traen por primera vez en un volumen grande no cumplan con norma oficial mexicana. ¿Por qué? Porque solamente va a ser por primera y muchas veces por única vez. Como bien sabemos, los laboratorios, los organismos de certificación nos piden 6 muestras, 9 muestras, dependiendo de la mercancía que se trate. Entonces, como importador, justamente tú dices, oye, lo quiero traer para ver si es posible, su comercialización, si realmente estoy dentro del mercado o no, y que me quiten estas piezas, pues por supuesto que no me conviene. Entonces, Dirección General de Normas dice, no te preocupes, yo ya estoy estudiando esa posibilidad de que traigas por primera y única vez y sin necesidad de certificar. También otro punto que nos dicen que están estudiando es las refacciones, es decir, refacciones que llegan a granel, que van para máquinas, que sí se comercializan, pero que al final van para un proceso productivo, que van para otro tipo de procesos, bueno, pues están también analizando la probabilidad de que no sean certificadas. Tocaron el tema también de acuerdos de reconocimiento mutuo, que no es más que otro organismo en el extranjero emita un certificado de calidad o de seguridad para la mercancía y que en México se homologuen los criterios con el organismo respectivo. Bueno, pues me parece que ahí hay un punto importante que tocar. Nos estaba comentando que es obligación de México cuando entre el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que será el próximo enero, se compromete México a tener más acuerdos de reconocimiento mutuo, por lo menos con estos dos países, para poder importar la mercancía sin necesidad de que se certifique en México, simplemente se haga su homologación y listo. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante, ya que estos cambios se verán de una manera más rápida que tal vez los otros análisis que se tenga, porque bueno, pues como bien sabemos, pues la autoridad tiene tiempos un poco más largos de lo que nos gustaría. Y bueno, pues también hacen mención, y creo que es muy importante recalcarlo, sobre todo si tú tienes una agencia aduanal o si tú tienes un problema con un agente aduanal. El equipo de Dirección General de Normas nos comentaba, muchas veces tengo 300 escritos en los cuales me está diciendo, oye, no lo necesito porque, no sé, un ejemplo, mi mercancía es de bronce y dice que solo aplica cuando es de cobre. Entonces, pues necesito que tú me digas que realmente no debo cumplir y que lo puedo exentar. Ellos nos indican, pues no, o sea, no me hagas perder el tiempo viendo esto cuando lo puedes exentar sin ningún problema, tu agente aduanal lo puede exentar sin ningún problema, ¿por qué? Porque tienes pruebas fehacientes de que es de cobre y no es de acero. Y entonces ellos como que hacen la petición de si realmente sabes que no estás en el entendido, en el supuesto del cumplimiento, simplemente exenta, saca tu mercancía y listo. No hay necesidad de que me vengas a preguntar si realmente necesitas o no exentar la mercancía. Yo creo que este es un punto muy importante, ya que siempre y cuando tengamos las pruebas de que la mercancía no cae en el supuesto de aplicación de la norma, creo que con eso quedamos exentos. Y bueno, pues por ahora sería todo. Esa es la información de último momento que tenemos acerca de las normas oficiales mexicanas. Y cualquier duda que tengas acerca de esta cápsula, que no te haya quedado claro o demás, sabes que estoy a tus órdenes. Que tengas una excelente tarde.